Esta obra la compuse en conmemoración del 25 aniversario de la Sociedad Juventud Musical de Quart de les Valls, es decir, la banda de mi pueblo. Y la verdad que es una obra muy entrañable para mí, porque relata la historia del primer viaje que hizo la banda, y fue nada más y nada menos a Innsbruck. Y como el título indica, fue en autobús, de ahí el título Innsbruck Bus. Y es muy especial también porque se la dediqué a mi mujer, porque en ese viaje realmente fue donde nos conocimos y donde nos enamoramos, la verdad. Un momento que lo llevo en el corazón, y que fue el primer vals. El primer vals que bailé con mi mujer fue allí, en el parque. Y eso queda reflejado en la obra. Luego hay un movimiento lento que significa, pues, la tranquilidad, la hermosura de los paisajes del Tirol, esa paz y sobre todo el amor, porque de ese viaje surgieron numerosas parejas, la verdad. Todo esto enlaza con, quise darle una visión cómica, como todo viaje, poco tiempo para comprar regalos, subir atasco, subir autobús, bajar, comprar regalos, todo eso pues está de una forma cómica. Y luego ya, nada, el regreso al pueblo, y sobre todo destacar la calurosa acogida de todo un pueblo a su banda. Eso yo pienso que lo llevamos todos en el corazón. Destacaría la bocina del autobús. Yo la tenía en mente como si fueran esas guaguas antiguas, ¿no? Que hacen guac, guac. Pues eso realmente, pienso que ese instrumento, aunque se utilice en tres o cuatro momentos, pero son muy importantes. Después de ser interpretada esta obra, lo que sí que recuerdo es el calor de la gente. Es decir, es una obra que cuando la oyen y conocen la historia, les llega muy adentro. Y es que, la verdad, que gusta mucho. Y cuando ves a un espacio como el Palau, la gente de pie aplaudiendo tu obra, pues realmente porque les ha gustado. Entonces eso es muy, muy, muy bonito. Mi inspiración es saber qué historia, tener la cosa clara, saber, tener la imagen en mi mente de qué historia voy a contar o qué imágenes quiero transmitir en música. Una vez tengo eso, lo demás funciona solo. Pero para mí es muy importante. Toda mi música es puramente 100% descriptiva. Que una obra es como si fuese un hijo, entonces es algo muy especial. Y sientes, todos son, igual que la música en sí, todos son sentimientos. Estás oyendo la música, estás visualizándolo otra vez en imágenes, estás, todas esas sensaciones y sentimientos, pues las estás interiorizando otra vez. Y es algo, la verdad, muy, muy especial. Desde que se compuso hasta este momento, la verdad es que se estrenó y más o menos la obra se quedó guardada. Se tocó en ese momento y prácticamente ya no se volvió a interpretar. Hasta hace unos años, que por casualidades de la vida, pues me la pidieron y empezaron a oírla. Se empezó a tocar en otros sitios y realmente se está tocando mucho, está gustando muchísimo y es una obra muy importante para mí. Y más también porque ha entrado a formar parte de esa colección tan privilegiada que es el Retorno a Nuestra Música. Estoy muy orgulloso de pertenecer o estar dentro de una colección donde están representados prácticamente los más grandes compositores valencianos. Para mí es todo un honor.